Aunque inició su carrera bajo el nombre de Andrómeda, Saúl Armendáriz, hoy en día Casandro, encontró en un burdel de Tijuana la inspiración que lo llevaría a la inmortalidad. Aquel lugar se llamaba Casandra, y el entonces muchacho de 17 años de edad decidió que su identidad luchística sería Casandro, personaje que hoy es una referencia entre los exóticos, a tal grado que pronto se estrenará una película inspirada en su vida, con Gael García Bernal y Bad Bunny en el elenco. Auténtico dentro y fuera del ring, Casandro marcó una época en la lucha libre durante la última década del siglo pasado y la primera del actual, con el aderezo de que en ese tiempo no perteneció a alguna empresa en particular, lo que no impidió que en 1991 disputara el título mundial de peso welter con el Hijo del Santo. Polémico dentro y fuera del ring, una noche antes del combate, presa de la ansiedad, intentó suicidarse al cortarse las venas de las muñecas con una navaja para afeitar. Pimpinela Escarlata, quien en ese entonces era su amigo y después se convirtió en su rival, le salvó la vida al encontrarlo en el baño desangrándose. El combate se pospuso una semana y aunque Casandro fue derrotado, su desempeño le valió el respeto de la comunidad luchística. Por fin dejó de ser discriminado por su orientación sexual. Fue entonces que inició su época más dulce sobre los cuadriláteros, con varios campeonatos mundiales y victorias para la posteridad, hasta que algunos vicios aparecieron en su vida. La fama trajo consigo alcohol y drogas, lo que propició que su rendimiento se viera mermado, mientras su vida personal se veía severamente afectada. Tras una batalla incesante, Casandro volvió a la sobriedad el 4 de junio del 2003, fecha que marcó su vida, tanto que se la tatuó en la espalda. Reapareció a finales del 2005 ya como parte de la AAA, empresa en la que también ha destacado, y se ganó un lugar como estrella. Aunque ha salido y vuelto a la caravana estelar, debido a su alma libre, Casandro nunca ha dejado de ser una figura del pancracio nacional, líder de los exóticos e ícono de la comunidad LGBTQ+.